hola, pequeños spiders, bueno, estoy de vacaciones. Qué rollo, tío, me lo estoy pasando fatal. No, mentira, estoy de puta madre. Pero bueno, también echo de menos estar en el canal siguiendo la actualidad blaugrana. Vuelvo enseguida, os dejo con Tío Ben y Venom, que van a estar supliéndome estos días. Tener paciencia, que regreso en breve. Suscribiros al canal, nos vemos en breve, chavalotes. Cuidaros, disfrutar del vídeo. Hola, Venom. Bueno, vamos a estar hablando, haciendo la famosa sección del Spider. Obviamente no me quiero comparar, ya sabéis que es incomparable. Yo soy un canterano con ganas de cargarme el equipo a la espalda cuando el líder está lesionado o está de vacaciones, como es el caso. Pero voy a comentar un poquito el partido de ayer, un poquito ya más en frío. No he analizado una mierda, también os lo digo, pero os voy a explicar mis sensaciones o lo que siento yo ahora mismo en frío de lo que vivimos ayer, ¿no? Porque es verdad que el partido sigo pensando bastante parecido a lo que pensaba ayer, pero quizás voy a poder razonar las cosas con un poquito más de calma, ¿no? Lo primero que quiero decir un poco es que me ratifico sobre todo en lo del tema de los jóvenes. O sea, creo que, y después de escuchar a Xavi en rueda de prensa, más todavía, que ya os puse el vídeo también reaccionando a eso, pero sobre todo me ratifico en que Xavi ahora sí tiene claro que quiere contar con los jóvenes y que van a ser los jóvenes los que le van a seguir, van a ser los jóvenes los que van a intentar aprender al 100% lo que él quiere transmitir, y son los jóvenes los que tienen hambre e ilusión de levantar esto. Realmente, aunque sea en el subconsciente, los canteranos son los que... O sea, yo ayer veía la celebración de Gavi, el abrazo al final del partido con Nico, cómo celebraban los goles. Me transmitieron algo diferente, algo especial, una rabia, un coraje que, hostia, que a mí eso es lo que me queda, ¿sabes? Al final de decir, hostia, vale, hemos sufrido contra el Elche, porque al final no hay que olvidar de que estábamos jugando contra el Elche, que es un recién ascendido, que está en la posición 16ª, y al final, oye, el Barça tendría que ganar esos partidos con mucha claridad, pero viniendo de la situación en la que venimos, me quedo con que los chavales pelearan para sacar los puntos como fuera y que trataran de que no dejaran que los malos resultados que venimos arrastrando les animaran a bajar los brazos o los llevaran a desfallecer. No, ellos siguieron luchando hasta el final, lo intentaron con rabia, los Araujo, los Nico, los Gavi y compañía, los Abde, y a mí eso es lo que me queda, ¿no? Sigo pensando que el tema de Umtitis, de Jongs, Ter Stegens, Lenglets, Coutinho, tema aparte, ahora hablaremos de Coutinho, todos estos jugadores millonarios que vienen al Barça supuestamente por amor, pero que no son capaces de sacar esa rabia de dentro cuando las cosas no van bien, me sobran. Que den un paso al lado, si alguno se quiere sumar a este liderazgo que están haciendo de manera natural los Gavis, Nicos y compañías, que se sumen. Los que cumplan y se sumen, bienvenidos. Yo no me los voy a cargar por cargar, o sea, no quiero que se vayan porque se vayan, quiero que sumen. Si se van a un... Ya que no han sido los líderes que se esperaba, que por edad les tocaría ser los líderes, ya que no lo son, por lo menos que no resten. Es decir, si se quieren unir a la rabia y al coraje que tienen estos chavales, que se sumen también al nivel de juego. Y si no, oye, maletita y adiós. Creo que esto Xavi lo tiene muy claro. Creo que se ha dado cuenta que los jugadores que le van a dar la talla, que le van a jugar al juego que él quiere, que van a trabajar, son estos. Y creo que ayer lo demostró con el partido 2-2. En vez de sacar a Coutinho o en vez de sacar a jugadores que llevan más tiempo en el Barça o con más experiencia, decidió sacar a Riqui Puig, decidió sacar a Nico, que luego le acabó dando el gol de la victoria, y decidió sacar a Balde. Es decir, todos jugadores del filial, y Riqui Puig, que jugador muy poco utilizado por otros entrenadores. Con lo cual, Xavi demostró que con el 2-2 seguía apostando por ese tipo de jugador para tirar esto adelante, y creo que eso los jóvenes lo han captado, creo que los jóvenes lo han entendido y se sienten importantes y saben que con Xavi van a jugar, van a tener oportunidades, y creo que ese puede ser un buen punto de unión para empezar a salir de lo que está pasando. En el Sport hay una pequeña noticia que he leído antes, que hablaba de la quinta de Gavi, y básicamente lo que decían es que, fijaros, el Barça ayer tenía a Gavi, a Abde, que tiene 20 años, a Jugla, que tiene 22, Araujo, 22, Eric García, 20, pero es que además Nico tiene 19, Riqui Puig, 22 y Valde, 18. Es decir, todos estos son menores de 22
Y en el banquillo sin jugar se quedaron Álvaro Sanz de 20, Iñaki Peña 22, Mingueza 22 y Guillem Jaime 22. Y a todo esto faltan Pedri de 19 y Ansu Fati de 19. Con lo cual es obvio que Xavi ha dicho, oye, yo me quedo con los jóvenes, tardaremos más o tardaremos menos, pero con estos chavales vamos a pelear por lo que podamos, y si tardamos 2-3 años en empezar a competir de verdad en Europa, pues, o en la Liga, pues bueno, tardaremos eso, pero mejor eso a estar con los jugadores que todos sabemos que no dan el nivel, y que además creo que ya está bien de que se rían del Barça con estos salarios astronómicos que tienen, que no tienen nadie en Europa con el que compararse, ¿no? Entonces esto yo creo que es importante. Luego menciona aparte el tema de Coutinho, porque el tema de Coutinho ya es la hostia. O sea, Coutinho es el fichaje más caro de la historia del Barça, esto lo sabemos y ya lo hemos hablado varias veces. Un tío que costó 150 millones, que ayer con 2-2, con un Barça plagado de jugadores del filial, Xavi decide que no lo saca. Xavi decide que no lo saca. ¿Esto qué significa? ¿Esto cómo lo podemos tomar? Un tío que es el jugador que más cobra de la plantilla, o el segundo que más cobra de la plantilla, con mucha diferencia, que cobra mucho más que grandes jugadores de Europa como Lewandowski o Müller o Alfonso Davies o Modric. O sea, un tío que cobra un pastizal y que en un partido contra el Elche, donde vas 2-2, no lo sacas porque sabes que no te aporta nada. Es que Coutinho no aporta nada desde hace muchos años, mucho tiempo. Desde que vino al Barça no aporta nada. Pero Xavi yo creo que lo ha sentenciado. O sea, ayer al no sacarlo lo sentenció, y yo me alegro, porque la verdad, viendo cómo te cumple Nico, cómo pelea Gavi, cómo sale Ricky Puig, cómo salen todos estos jugadores de la cantera, la verdad que Coutinho sobra. Sobra, pero de una manera flagrante. O sea, Coutinho se tiene que ir inmediatamente. Si puede ser en el mercado de invierno, mejor. Y si no, pues a final de año se va a tener que ir, o lo vamos a tener que regalar y no hay más. Y un poco lo mismo pasa con Dembélé. Yo Dembélé, si se suma al barco de estos chavales jóvenes, bienvenido. No le voy a decir que no. Sé el potencial que tiene, aunque a mí no me gusta porque es muy irregular. No toma buenas decisiones. Cuando regatea muy bien, sí, es muy rápido, sí, puede hacer daño, sí, pero a veces centra cuando no tiene que centrar, chuta cuando no tiene que chutar, recorta cuando no tiene que recortar, y a mí me tiene un poco despistado Dembélé, la verdad. Es otro que con el salario que cobra y con lo que está pidiendo en la renovación, para mí que se vaya. Si quiere quedarse y seguir la estela de estos jóvenes que van a marcar el futuro del club, que se baje el sueldo y que diga, oye, yo soy uno más de vosotros, yo no quiero... tengo que demostrar todavía, y oye, me uno a lo que estáis haciendo, perfecto, bienvenido Dembélé. Si te bajas el sueldo, ayudas al club a fichar a otras personas que sean importantes para que el equipo mejore, todo esto, perfecto, Dembélé, eres bienvenido. Ahora, Dembélé, quiero exigencias, quiero no sé qué, te puedes ir. Adiós Dembélé, lo siento, te puedes ir. No, tenemos a Abde, sacamos a Elías, esperamos a que se recupere Ansu, sacamos a Ferran Jugla, o sea... No te preocupes, que hay jugadores que van a hacerlo como tú, más o menos como tú, o mejor, y no van a cobrar, ni van a pedir, ni van a ir de estrellitas como vas tú. Entonces, yo a partir de ahora, todos los jugadores que quiero del Barça son jugadores que estén juntos con el Barça para levantar esta situación, que estén dispuestos a bajarse el sueldo para ayudar al club a salir de esta situación, que no se crean especiales porque no lo son, porque el Barça está séptimo en Liga y no está en una situación como para... nadie exigir ser una estrellita. Y Dembélé es esto, es este perfil. Si te unes a este barco de estos chavalitos que quieren hacer historia, bienvenido. Si lo que quieres es ir de divo, ya te puedes ir a tu casa, porque aquí divo no puedes ser, porque no has cumplido las expectativas y no tiras del carro ni un poco. Entonces, Dembélé, tú mismo. Este es mi mensaje, el mensaje de Venom en el canal de Spider Culé es este. Dembélé, tú mismo. Y lo mismo tengo para Memphis. Memphis, me da la sensación de que va un poco de estrellita con su lentitud al jugar el balón, con su tal. Y Memphis ha marcado, desde que está Xavi, un gol. Ha jugado 4 partidos, ha marcado un gol. El Barça con él ha metido 3 goles. Desde que no está jugando ha metido el Barça 5 goles. O sea, ha marcado más sin él que con él. Es verdad que los rivales han sido de menor entidad, pero da igual.
A mí Memphis me parece que ralentiza el juego. Me parece que Memphis abusa de la conducción. Creo que no entiende el juego posicional. Creo que Memphis puede tener algún chispazo, igual que Dembélé, pero está marcando muchos goles de penalti. Creo que, por ejemplo, a mí lo que hizo Şükrü ayer me pareció mucho más dinámico, mucho más dañino para las defensas. Y le digo lo mismo. Es verdad que él vino aquí rebajándose la ficha, pero aún así tiene una ficha bastante superior al resto. Aún así va un poco de estrellita, porque lo vi en la despedida del Kun Agüero con sus pintas así y tal. Un poco de más de pasarela, más de modelo de pasarela que de jugador de fútbol. Y a mí, personalmente, viendo cómo jugaron ayer los Gavi, Nico y compañía, pues prefiero Gavi, Nico y compañía que estrellitas de Hollywood, la verdad. Y esto es algo que tengo muy claro. Además, veo que estos chavales sacan los partidos adelante con más o, menos acierto, más o menos partidos adelante sacarán, pero creo que viendo cómo compiten, yo me con ellos voy al fin del mundo. Es que me da igual. Es que me da igual. Ya sé que es el Elche, ya sé que no sé qué, pero es que me da igual. Yo viendo lo que vi ayer, si esto son capaces de poco a poco ir subiendo el nivel y ir compitiendo con equipos de más categoría, pues va a ser increíble. Me voy a sentir mucho más feliz que si gano. Que si, o sea, prefiero quedar, para que me entendáis, prefiero quedar cuarto en liga con estos chavales que quedar segundo a 3 puntos del primero con Coutinho, Dembélé y Memphis Depay. Para que lo tengáis claro. Esto es lo que yo prefiero. Porque sé que a largo plazo va a ser mejor para el club. Punto y final. Y ya está. Otro tema. Tema Ter Stegen. Tema Ter Stegen. Tengo dudas. Pensando, o sea, cuando ya lo pienso en frío, creo que Ter Stegen es un buen portero. Creo que ha sido siempre muy correcto y muy profesional. Pero creo que Ter Stegen a nivel mental ha sido arrollado por la dinámica del equipo. O sea, creo que Ter Stegen, con un equipo competitivo que compite, que rinde y que tal, Ter Stegen se puede sumar, pero creo que ahora mismo Ter Stegen pues está superado. A nivel mental, creo que está superado, creo que lleva un tiempo encajando derrotas dolorosas y creo que tenemos que ver qué hacemos con él. Creo que esto los profesionales del club tienen que analizar si Ter Stegen es la persona indicada para seguir o hay que buscar un nuevo portero. Un nuevo portero que tenga esa energía y esas ganas de parar y de ser salvador, como muchas veces ha sido esta temporada Courtois, por ejemplo, que hace 2 o 3 años cometía errores que, por ejemplo, Marc-André Ter Stegen no cometía. Yo lo de Ter Stegen lo veo más una cuestión de una racha, de una dinámica, más que de nivel, pero sí que creo que es importante que hay que tratarlo y no dejarlo pasar, porque claro, si te chutan 2 veces y te meten 2 goles... constantemente, pues al final el equipo también se resiente y también tiene que hacer un sobreesfuerzo para suplir esa carencia en la portería, que ya no es solo una carencia de la portería, creo que hay más errores en defensa que de portero, pero aún así creo que es importante tenerlo en cuenta porque cuando te chutan 2 veces y con lo que te cuesta marcar y generar, si los jugadores están haciendo un esfuerzo muy grande para tirar el partido adelante y de repente te llegan 1 vez y te marcan, eso a nivel anímico y a nivel energía te destroza. Y los que habéis jugado a fútbol lo sabréis y es así. Entonces, tema Ter Stegen, bueno, tengo mis dudas, no sé vosotros qué opináis, si me lo dejáis en los comentarios, pues perfecto, porque voy a leer y voy a también poder sacar conclusiones de lo que vosotros pensáis. Y luego, para cerrar este análisis un poco más en frío, lo que me gustaría es hablar sobre el tema de la clasificación y de cómo está el Barça actualmente en la clasificación, porque mirad, fijaros, con la victoria de ayer nos ponemos séptimos, hemos pasado al Valencia otra vez y gracias a una racha muy mala de la Real Sociedad que lleva 4 partidos seguidos perdiendo y una racha muy mala del Atlético de Madrid que lleva 3 partidos seguidos perdiendo, nos hemos puesto a solo 2 puntos del quinto puesto. Es decir, estamos solamente a 2 puntos de pasar a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid. Y lo bueno es, y por tanto, estar en puestos de Europa League, que sería, digamos, lo mínimo indispensable a pedir a este equipo en esta temporada. Creo que todavía la zona Champions es posible, porque estamos a 3 puntos del Rayo Vallecano con un partido menos, y estamos a 6 puntos del Betis con los mismos partidos disputados. Es decir, que si ganáramos al Sevilla, cosa que a nivel personal creo que es complicada, pero si ganáramos al Sevilla el partido del martes,
pues bueno, nos podríamos llegar a poner en cuarta plaza si Rayo, Atlético Madrid y Real Sociedad perdieran, para que me entendáis, ¿no? Entonces, bueno, estando ahora mismo estamos a 2 puntos de la Real y el Atlético de Madrid, cosa que tampoco es tan dramática, porque, bueno, son el quinto y el sexto clasificado, y estamos a 3 puntos del Rayo Vallecano, ¿no? Que nos pondría en cuarta posición. Luego el Betis está ya a 6 puntos y el Sevilla a 7. Claro, si el Sevilla nos gana, el Sevilla se nos irá a 10 puntos. Y entonces ya Madrid y Sevilla serán inalcanzables y tendremos que, bueno, pues intentar pillar al Betis y al Rayo Vallecano a ver qué pasa. Claro, perdiendo contra el Sevilla también, los demás te pueden volver a sacar la distancia y volver a irse, pues la Real Sociedad si gana y el Atlético Madrid si gana, pues se van a 5 puntos otra vez. Pero bueno, creo que no estamos lejos, queda toda la segunda vuelta y bueno, estamos ahí. O sea, para entrar en Champions, el objetivo es quedar cuarto, pues estamos ahí, no estamos tan lejos, no estamos tan mal realmente con la victoria de ayer. Hubiera sido dramático empatar, pero con la victoria de ayer, pues estamos otra vez ahí, nos hemos acercado, la Real y el Atlético perdieron, y eso nos permite estar, pues por lo menos, muy cerquita de los puestos de Europa League. Y si estos chavales realmente son capaces de sacar algo positivo en Sevilla, que ya vimos ayer que es un equipazo, que ganó el Atlético de Madrid, y yo veo difícil que el Barça pueda ganarle, pero bueno, si al menos competimos y sacamos buenas sensaciones y por suerte ganamos, pues oye, creo que va a ser un punto de inflexión para que a partir de la temporada, o sea, del año que viene, podamos relanzar esto y que sea un poco como la temporada del 2003, donde el Barça a partir de Navidades pues hizo una escalada brutal y acabó en segunda posición, incluso estuvo a punto de ganar la liga, ¿no? Pues ese sería una buena, un buen ejemplo en el que mirarse y una buena y un buen objetivo, ¿no? Intentar que la segunda vuelta, olvidar todo lo que pasó en la primera e intentar que en la segunda vuelta pues podamos sumar más de lo que hemos sumado en la primera, y con eso yo creo que el Barça podría llegar a zona Champions, que es importante también no solo para el posible o improbable fichaje de Haaland, sino que para mantener sponsors y para mantener una serie de ingresos económicos que si no clasificáramos serían muy muy malos para el club, porque sería todavía más complicado salir de esta situación en la que estamos metidos a nivel económico y futbolístico. Así que nada, este es mi análisis en frío, espero que os haya gustado. Recordad que el Spider está de vacaciones, así que si habéis llegado hasta aquí y os habéis comido todo este tostón de análisis, pues darle un like, suscribiros y dejar vuestros comentarios, que ya sabéis que en el canal intentamos leerlos todos y dejaros un corazoncito. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que en 3 días ya tenéis a Spider por aquí, 3-4 días. Así que nada, un abrazo y hasta la próxima.